Estamos totalmente en coordinación, siempre estamos totalmente al diálogo, abiertos para coordinar y qué mejor que sea esta la manera para tener un mejor servicio, no solo como institución, sino con la ciudadanía en total. Y estamos, bueno, totalmente coordinando acerca de la logística, infraestructura y la parte humana. Pero las 24 horas estamos totalmente respaldando cualquier actividad dentro del marco legal, obviamente, siempre apoyando dentro de la situación que conforma toda esta situación de mecanismos para coordinar y llevar de una mejor manera la seguridad de la ciudadanía. Para esta fecha se va a solicitar a la colectividad que colabore, que coopere, porque van a hacer un cierre de vías en todo eso. Justamente para eso también se coordinó el día de hoy, para que posterior se va a hacer un comunicado a nivel de provincia para que todos los ciudadanos, conductores, peatones y en sí toda la comunidad conozca acerca de este evento que se va a llevar, que es un poquito grande y obviamente se va a ver ciertas restricciones en ciertos horarios, que se dará oportunamente a conocer en lo posterior.